Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos: Ted Albondi, Oscar Padilla, Fernando Santos, Pablo Gómez, Enrique Vivas, Samuel Maldonado, Charlie Hernández, Leonardo Pérez, Mr. Sandercito, Alberto Mesa, Flores Alexis, Valdemur, Puck Takovich, Quito Caricaturas, Derfo 95, Black Fire, Chris Underwater, Oscar Vidal, Leo Javi, Naji Gaelum, Joel Carrillo, Francisco Domínguez, Robespierre, Matías Buno, Yuko Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zipet, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch 135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Carla Hernández y Fernando Quiroz. Su apoyo es indispensable para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tía el Batsy, además de tu comentario y tu like, siempre puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos o bien hacer una donación directa por medio de PayPal, el cual te dejaré en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 39. Pero cuando los más avanzados de los exiliados llegaron a la zona central del túnel, la puerta intermedia ya estaba cerrada por completo. Incrédulos, intentaron inútilmente abrirla de forma manual hasta que poco a poco fue llegando el resto del grupo y se organizó una montonera descontrolada incapaz de reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Los más fríos intentaron alejarse del grupo y arrimarse a las paredes del túnel, mucho más seguras en aquellos momentos, pues la gente estaba comenzando a tropezar y caer al suelo. Logan fue uno de los primeros en deducir lo que ocurría y apartarse. Desde uno de los lados de las carreteras que circulaba bajo la montaña observaba una de las cámaras, desde la que les estaban observando en aquellos momentos. ¡Malditos hijos de puta!, exclamó Logan al darse cuenta de la situación. ¡Hemos sido condenados por esos cabrones egoístas del consejo! Logan, mercenario desde que tenía uso de razón, había luchado en todo tipo de guerras hasta que había estallado el alzamiento. Desde entonces, había estado al mando de quien más le pagaba para protegerle de los zombies, hasta llegarle la oferta de comandar un grupo de soldados a sueldo que debía encargarse de proteger y mantener el orden en un proyecto de ciudad-estado, al margen de gobiernos y a prueba de zombies. O al menos, eso decían. Porque como bien estaba comprobando por sí mismo, las certezas contra aquellos seres distaban mucho de significar algo. «¡Calma, calma!», repetía Logan intentando imponer algo de tranquilidad al grupo. «Perdiendo los nervios no vamos a lograr nada». Pero por mucho que lo intentara, no conseguía ningún resultado. No parecía haber forma humana de organizar aquel grupo. Ni siquiera sus hombres parecían dispuestos a atender razones. Aunque era consciente de que lo peor sucedería cuando vislumbraran la llegada del primero de los zombies. Entonces, sería cuando estallaría el más completo caos y caería sobre ellos la condena de muerte. «Vamos, piensa, piensa, piensa», se repetía una y otra vez sin dejar de mirar la maldita cámara con el piloto rojo encendido desde la que les observaban impasibles. La puerta portalón, más bien, dado su inmenso tamaño, era un obstáculo insalvable, imposible de volar por los aires debido a su grosor y a su blindaje. No veía una forma de alguna de franquearla. «Vamos, piensa», continuaba repitiendo como un mantra, en un intento por no perder los nervios y sumarse al grupo de descerebrados que le rodeaban, aporreando inútilmente la maldita puerta. Fue entonces cuando llegó el momento que tanto se temía. A lo lejos alcanzó a ver al primero de los zombies, y al segundo, y al tercero. Ya estaban ahí, avanzando con exasperante lentitud hacia sus desprotegidas presas. Pero no pensaba ponérselo fácil. No estaba resignado a morir de aquella forma. Mientras algunos de sus hombres abandonaban sus intentos por derribar la enorme puerta y comenzaban a disparar sobre los zombies, él se fijó en un pequeño detalle del que no se había percatado hasta entonces. Al otro lado de la carretera que cruzaba la montaña, frente a él, parecía haber una pequeña puerta camuflada entre las rocas de la montaña. No resultaba fácil de ver, y menos con la precaria iluminación de las pocas bombillas que permanecían encendidas, pero su instinto parecía dispuesto a ayudarle hasta el final. «¿Será posible?», dijo Logan, sin acabar de creérselo y comenzando a correr. Tuvo que abrirse paso entre la gente a empujones. La histeria se había extendido, propagada por el convencimiento de un final tan seguro como espantoso, de una muerte con la que todos habían soñado alguna vez en la peor de sus pesadillas.
Tardó 2 minutos en abrirse paso por entre aquel muro humano y llegar hasta la puerta camuflada. Una vez que aún no era consciente de la existencia de ella, no costaba mucho verla. Estaba claro que su única finalidad era de facilitar el acceso al otro lado, en caso de que la entrada principal, aquel mazacote que permanecía allí caído sentenciándolos a muerte, no se abriera. Tras observarla durante unos segundos, comprobó que la puerta era blindada, y en vez de abrirse con llave, había que introducir un código digital en un pequeño panel que había a un lado. «¡Vamos, piensa!», comenzó a repetir de nuevo Logan. «No puede ser tan complicado». Logan intentó varias combinaciones numéricas sin éxito, desde la fecha de creación de Utopía al de su inauguración oficial. Pero no hubo suerte. Por su cabeza pasó la posibilidad de reventar a tiros el panel y comprobar si con un cortocircuito conseguía abrirlo. Aunque lo más seguro era que lograra todo lo contrario, y que la sellara para siempre. Intentó calmarse de nuevo y echó un vistazo al panel, tratando de comprobar qué números estaban más gastados e intentar deducir de alguna manera lógica la combinación. Por desgracia, pudo comprobar que todos estaban igual de afectados por el paso del tiempo. Tenía aspecto de haber sido usado poco. Aunque tras aproximar la linterna al máximo, se percató que había huellas de suciedad en todos los botones. ¡Mierda!, maldijo con rabia, sintiendo cómo su tiempo se agotaba. Fue en aquel momento de frustración cuando una idea descabellada le vino a la cabeza y comenzó a teclear de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Error, indicó por cuarta vez el panel. Sin rendirse, tecleó la segunda opción que le vino a la mente y que podía justificar el que todos los números estuvieran desgastados de la misma medida. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acceso permitido, leyó en la pequeña pantalla. Notó entonces una intensa sensación interior de felicidad, que le recorrió todo el cuerpo como nunca antes en toda su vida. «¡Vamos, vamos!», instó al resto de los mercenarios y exiliados mientras se internaba por la puerta. Logan no esperó a nadie. Había avisado al grupo y no valía la pena quedarse más tiempo para coordinar la maniobra. Se arriesgaba a que algo pudiera suceder, quedar atrapado por aquellos zombies que estaban ya apenas unos metros de ellos. Si algo tenía claro era que él no era una ONG ambulante, y que bastante hacía con no cerrar la puerta tras cruzarla condenándolos a una muerte segura. Aunque aquella idea se le hubiera pasado por la cabeza persistentemente. Capítulo 40. Logan no tuvo ningún problema para alcanzar el otro lado del portalón por aquel pequeño pasadizo al que conducía la entrada que acababa de atravesar. Escuchó los gritos de histeria detrás de él que certificaban que el resto del grupo le estaba siguiendo. Y tras cargar con fuerza la mochila que portaba a la espalda, comenzó a correr túnel arriba. Le quedaba un largo trecho por delante y le convenía recorrerlo en el menor tiempo posible, si quería tener alguna opción de salvar su vida. Existían muchas posibilidades que el siguiente portalón se encontrara igualmente cerrado y que esta vez no existiera una puerta trasera por la que escapar, de modo que tenía que darse prisa y dar con una forma de cruzar al otro lado. Mientras corría, manteniendo un ritmo rápido y constante, se fue fijando en todos los detalles que pudo del túnel. Posibles rejillas de ventilación, alguna otra puerta como aquella por la que acababa de pasar, cualquier cosa que estuviera ahí y que pudiera significar una forma de escapar de aquella inmensa ratonera en que estaba a punto de convertirse aquel lugar. Pero nada, apenas se alcanzaba a ver por culpa de la tenue iluminación del lugar. Tras varios minutos corriendo, se giró para comprobar la situación a sus espaldas y se percató de la gran ventaja que sacaba el resto del grupo. Puede que al fin y al cabo acabara contando con alguna opción de escapar si llegaba hasta el último portalón con margen de maniobra. O al menos, eso pensaba hasta el momento en que las luces se apagaron de golpe. El túnel quedó en oscuridad total. Sin previo aviso, resultaba imposible ver nada. «¡Malditos bastardos malnacidos!», gritó colérico. «Veo que no tienen intención de ponerme las cosas fáciles, ¿eh? Los pienso matar a todos en cuanto salga de aquí», agregó imaginándose la cara de los miembros del consejo escuchándolo y riéndose de él. Lo cual le motivaba más todavía para intentar escapar de aquel lugar y vengarse. Deteniéndose unos segundos, extrajo del interior de su mochila una pequeña linterna, suspirando aliviado al comprobar que todavía le quedaban pilas. «¡A correr!», se dijo animándose. Escuchó el caos que, a algunos cientos de metros atrás, había provocado el apagón. Desde donde estaba, escuchaba los gritos de pánico de la gente que reverberaban por todo el túnel. El panorama no podía resultar más desolador.
Correr en aquellas circunstancias resultaba aterradora, ya que la luz de la linterna apenas si le permitía ver más allá de un par de metros. Aunque lo peor era que, conforme pasaban los minutos, notaba cómo la intensidad del haz disminuía, pudiendo a duras penas enfocar al suelo. «No pienso dejar vivo ni uno solo de esos malditos cabrones», seguía repitiéndose en voz alta mientras corría. Detrás, muy a lo lejos, comenzó a escuchar los primeros disparos. Humanos y zombies habían vuelto a entrar en contacto gracias a la oportunidad que presentaban para los no muertos el apagón. Tenía que correr con toda su alma, ya que cada segundo que ganara sería de vital importancia cuando llegara al final del camino. En plena carrera estaba cuando sintió un golpe en pleno rostro, como no recordaba haber recibido en toda su vida. Capítulo 41. Logan estaba en el suelo, y la sangre corría por su cara. Mareado, esperaba que solo se le hubiera roto el labio y parte del tabique nasal. ¡Qué mierda!, comenzó a decir, llevándose instintivamente la mano a la cara. Estaba en el suelo, tirado, en la misma posición en la que había quedado tras notar aquel tremendo golpe. Era incapaz de sentir nada, de escuchar nada. Pasaron unos minutos antes que su cabeza dejara de dar vueltas y pudiera deducir lo sucedido. Había chocado de frente y en plena carrera, con la tercera de las puertas que le separaban de Utopía. «Son los problemas de correr a ciegas», se consoló en voz baja, tratando de limpiarse con la lengua la sangre de sus labios. Estaba frente al momento que tanto había temido mientras corría, apurando los lánguidos destellos de luz de su linterna. Intentó en vano descubrir una segunda puerta lateral. «¡Mierda! ¡Mierda!», era su nuevo mantra, que repetía conforme notaba cómo se agotaban sus ideas y el peor de sus temores se cernía sobre él. La posibilidad de encontrarse frente a un último escollo infranqueable. De hecho, esa era la idea de Utopía. Convertirse en una ciudad inexpugnable, en la que sus habitantes pudieran vivir a salvo de peligros como los zombies. O en aquel caso, de él mismo. Mucho le extrañaba haber podido llegar hasta aquel punto. Mientras palpaba las paredes, escuchó a lo lejos el griterío de quienes debían de ser los pocos supervivientes de la masacre provocada por la oscuridad. Por debajo de ellos, casi imperceptible, detectaba un murmullo cultural incesante que conocía de sobra. Ya estaban ahí, sin necesidad de correr, avanzando con paso constante o arrastrándose. «¡Estoy jodido!», mascuchó apoyándose desconsolado contra aquella inmensa puerta de metal. «Tiene que haber una solución. Siempre la hay. Es de las pocas cosas inalterables de esta jodida vida. Porque ya ni de la muerte él te puede desviar», siguió hablando para sí mismo, intentando dar con una solución. Mientras seguía observándolo todo cuanto le rodeaba, y para empeorar la situación, la linterna se apagó y le dejó en oscuridad. Neta. «¡Mierda!», exclamó de voz alta, lanzando la linterna con fuerza tan lejos como pudo. Fue en aquel momento, justo en el momento en el que ésta caía al suelo, cuando su cerebro hizo una de esas curiosas asociaciones de ideas que solo pueden nacer de la más absoluta de las desesperaciones. «Tal vez», se dijo esperanzado mientras comenzaba a rebuscar en la mochila. Tardó poco en localizar lo que estaba buscando. Las cargas de explosivos C4 que llevaba siempre como jefe de operaciones y que solo había tenido que utilizar una vez en el pasado para limpiar de rocas una carretera por la que transitaba con su equipo. En verdad adoraba el C4. No estallaba incluso siendo golpeado por una bala o lanzada al fuego. Se necesitaba de un detonador para hacerlo funcionar. El complemento ideal para una mochila como la suya. Era evidente que con aquello, no lograría reventar la pesada puerta. Con seguridad no le haría ni un rasguño. Pero no era eso lo que tenía en mente. Las manos le temblaban mientras se encargaban de colocar la carga en el sitio justo, en la base de la puerta, en la parte central. Cada vez más cercanos podía escuchar los gritos de la gente y el ululante sonido de los condenados zombies. Le quedaba poco tiempo de margen. No le apetecía ningún contacto humano, y ya había algunos que estaban bastante cerca. Así que a ciegas, y con las manos temblorosas, activó el detonador y comenzó a correr por el centro de la calzada, alejándose del lugar de la explosión, llevando mentalmente la cuenta atrás del minuto que tenía de margen. 60, 59, 58. Y siguió así. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Y en aquel momento se arrojó al suelo, intentando sentir lo menos posible la explosión que haría temblar el lugar y expandiría su onda por todo ese túnel. Capítulo 42. Logan no se equivocó.
A pesar del minuto que llevaba corriendo con todas sus fuerzas, sintió el golpe de la onda expansiva, que pasó por encima de su espalda y le arrastró por el asfalto como un muñeco. El ruido fue ensordecedor y debió provocar más confusión si cabe entre los humanos que corrían desesperados hacia aquel lugar. Pero todo aquello ya le daba igual a Logan. Lo único que quería era correr hacia la puerta para intentar ver si había logrado su objetivo. Le costó ponerse en pie. Sentía sus cansadas y doloridas piernas flaquear. Temblaban de tal forma que parecía que iban a ser vencidas por el peso de su cuerpo. Pero no. Haciendo acopio de fuerzas y empujando por su voluntad, comenzó a caminar en medio de la inmensa polvareda que se había levantado y que le complicaba la respiración. Atrás, mientras ya solo se oía a los zombies, Logan pudo imaginarse el desconcierto entre todos aquellos que corrían a oscuras hacia el lugar de la explosión. Había ganado un poco de tiempo, aunque no tardó en volver a escuchar una vez más los gritos de todos aquellos que se habían detenido y acababan de ser alcanzados por los incansables zombies. «¡Estúpidos!», pensó mientras se dirigía a la puerta de los sentidos trastocados. «¡Mira qué detenerse!». Aunque ciertamente lo último que podía llegar a imaginar en aquellos momentos era que muchos, frenados por la explosión y alterados por el estruendo que había provocado, habían retomado la carrera en dirección contraria a la que iban. Perdidos como estaban en medio de la oscuridad, se habían lanzado directamente a los brazos de unos zombies que de repente habían notado cómo aquellas masas vivas de carne se habían arrojado a sus brazos y dientes. «La humanidad es estúpida», seguía repitiéndose Logan, mientras aceleraba el paso y chocaba de nuevo de bruces contra la puerta. «¡Qué maldición otra vez!», exclamó, sintiéndose igual de estúpido que aquellos de los que se reía segundos atrás, mientras notaba cómo la sangre corría de nuevo por su cara. «Si es que había dejado de hacerlo», se agachó para ver el resultado de su obra, intentando respirar lo mínimo para no tragar todo el polvo provocado por la explosión. «¡Carajo, sí! ¡Soy un puto genio!», gritó al notar el socavón que el C4 había llevado a cabo por debajo de la puerta. Logan había recordado que aquella enorme y ancha puerta se abría pesadamente, impulsada por un motor situado junto a las bisagras laterales. Bajo ella no había más que el gastado asfalto de la carretera y tierra. Nervioso, comenzó a palpar el agujero y comprobó que resultaba demasiado ajustado para su gusto. Sin pensárselo dos veces, comenzó a excavar con la ayuda de solo las manos y a extraer la tierra con sus brazos, intentando retirar lo suficiente como para pasar. Se movía como un loco, consciente de que en cualquier momento podían llegar los zombies y poner fin a su desesperado intento. Al cabo de unos minutos sintió el fresco del aire pasar por el agujero que estaba horadado. Se le hizo acelerar su trabajo sin dejar de repetir su retomado mantra. «¡Mierda! ¡Mierda!», tan cerca y tan lejos. Segundos después, en medio del profundo agujero y mientras sus manos retiraban ya tierra del otro lado de la gruesa puerta, notó como algo tocaba su pierna. Estaba tan cerca de poder cruzar. Sin detenerse a ciegas, pateó con todas sus fuerzas al zombi. Un golpe, luego otro. Pero aquel asqueroso ser continuaba agarrándose a su pierna. «¡Una bala! ¡Dos a lo sumo!», pensó. Atrapado en aquel hoyo, dudó qué hacer. Pero aquel ser seguía tirando de sus piernas y otro estaba por llegar. Ya estaban allí y había perdido. Una verdadera lástima, porque quedaba ya muy poco por avanzar. Logan, sin dudarlo, tomó la pistola y se dispuso a apretar el gatillo para poner fin a su vida. Después de un gran tronido, solamente hubo oscuridad. Capítulo 43. Los zombies habían llegado hasta el tercer portalón que protegía el túnel y no habían dejado a nadie con vida. Bueno, en realidad sí había algunos que se les habían escapado en el último segundo. Logan tenía agarrada la pistola con fuerza apuntando hacia el interior de su boca, dispuesto a apretar el gatillo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que quien tenía sido su pie no era un zombie, sino un estúpido humano histérico. Desesperado, le estaba intentando sacar del agujero que había acabado para pasar él. Tras el suspiro de alivio inicial, tras ver pasar su vida ante sus ojos, decidió disparar. Aquel tipo no parecía dispuesto a entrar en razón, y además, le daba igual. Su vida dependía de segundos como los que ya se le habían hecho perder, y no estaba dispuesto a que nadie se interpusiera entre él y su venganza. Venganza. Eso era lo que le impulsaba en aquel momento. Eso y la adrenalina provocada por la sensación de volver a nacer. Parecía que aquel tipo no había sido el único con suerte aquel día, ya que tras el primer humano, llegó un grupo de otras 10 personas. Estaban despistadas. Algunas incluso chocaron contra la puerta y caminaban golpeándose entre ellas sin saber muy bien qué hacer.
Estúpidos. Al primero que se acerque le vuelo la cabeza. Volví a pensar. Por suerte, nadie se percató de su presencia. La oscuridad y los ya cercanos zombies se habían convertido en dos poderosos aliados. A lo largo de los siguientes minutos, llegaron alrededor de otras 30 personas, lo cual aumentó más si cabe la confusión, que se tornó en histeria cuando arribó el primero de los zombies. El caminante chocó contra un humano y este supo al instante lo que acababa de suceder, por lo que comenzó a chillar con desesperación, aterrado y sabedor de que su vida estaba a punto de expirar. Logan seguía excavando, apartando tierra, sintiendo como a cada palada del agujero aumentaba un tamaño, y su objetivo estaba más cerca. Tumbado bajo la puerta, con sus pies pisados por sus manos que corrían de un lado para el otro, comprobó cómo ya podía pasar la cabeza hasta el otro lado de la puerta, asomarla, golpeando con los puños los laterales del agujero para lograr pasar en aquel estrecho pasadizo. Al otro lado, sobre sus gemelos, sintió caer el peso de un cuerpo, y el de un segundo. Los zombies ya estaban dando buena cuenta de todos los humanos, que ahora caían sobre él ofreciéndole una cobertura extra. 3 minutos después, sin levantar la cabeza del agujero, logró asomar las manos y comenzó a hacer fuerza para impulsarse hacia afuera. «¡Lo estoy haciendo! ¡Lo estoy logrando! ¡No me lo puedo creer!» decía apenas sin fuerza, en plena oscuridad emocional. Fue en aquel momento cuando algo agarró su pie al otro lado. Era una mano, y esta vez no era humana. El tacto era desagradable. Estaba en carne viva, y notaba la tenaza de unos huesecillos. Logan se puso nervioso, todavía más. Incluso aquellos finos huesos podían acabar provocándole una mínima herida que bastaría para contagiarlo y convertirle en uno de ellos. Volví a pensar en su arma, en si le quedaría alguna bala, en apretar el gatillo, al menor indicio de que su pierna sangraba. Coceando como los caballos, intentó zafarse de aquella presa. En pleno impulso debía arrancar la mano de su muñeca, saliendo con la fuerza sobrante del agujero. Por fin, estaba al otro lado de la puerta, aunque lo que veía no era ni mucho menos lo que esperaba. Capítulo 44. Un muro, pensó Logan para sus adentros. Estos malditos bastardos han levantado un puto muro en apenas unas horas. Hay que reconocerles el ingenio, meditaba Logan mientras miraba aquella tapia de unos 2 metros de alto que rodeaba la entrada del túnel. No les debía haber funcionado la medida extrema de la que tanto se vanagloriaban, y habían decidido buscar una alternativa que en el improbable caso de que aquellos seres lograran atravesar la tercera puerta. Aquello le olía que debía ser idea de aquel listillo cabronazo del exterior que había llegado semanas atrás. Aquel científico altanero que se encerraba todo el día en su laboratorio y no hacía sino caminar solo por la ciudad hablando en voz alta y recitando teorías sobre el origen de los zombies. A pesar de ello, Logan estaba mucho más tranquilo. Se consideraba salvo de la marabunta de zombies, apelotonados detrás del portón de acero. Así que se dedicó a recuperar el aliento, mientras pensaba en la tragedia que debía de estar sucediendo apenas unos metros atrás. «Felicidades», escuchó decir desde lo alto del muro. «He de admitir que nadie apostó por tu vida desde la sala de monitores». Sobresaltado, Logan levantó la cabeza y pudo ver a Capman sobre un improvisado andamio de madera que circundaba el muro. A su lado, otros miembros del consejo le flanqueaban. Ahí estaba Carl, Rosebaum, Jean Lin y Paul Grist, e incluso aquel condenado listillo se abalotó de la morgue. Aquel malnacido era de las peores personas que se había cruzado en muchos años de su vida como mercenario. No solo resultaba siniestro, sino que, como el resto del consejo, era capaz de justificar cualquier acción por oscura que fuera. Al menos, él era consciente de que a lo largo de su vida había hecho cosas abominables, por las que merecía pasar varias eternidades purgando en el peor de los infiernos. No las justificaba, al claro. Era su opción de vida y procuraba ser consecuente con ella. Capman y el resto eran capaces de cometer la peor de las atrocidades e irse a dormir pensando que acababan de llevar a cabo un acto de heroísmo. «Espero que te guste este improvisado invento», siguió diciendo Capman ante el silencio de Logan. «Aunque no consideramos que los zombies dispongan de tu audacia y atraviesen ese agujerucho que has escarbado como una rata. Pero siempre es mejor prevenir que curar.
Y por si acaso, estamos construyendo un segundo muro mucho más grande y sólido aquí detrás. ¿Y la solución extrema? Preguntó Logan con curiosidad, tratando de ganar algo de tiempo y recuperar energía. Medida extrema. Su denominación es medida extrema, le corrigió Capman sonriente. Me congratularía afirmar que en un acto de bondad infinita nos compadecimos de todos ustedes. Pero la realidad es que ha resultado imposible activar los condenados detonadores. Falta de mantenimiento, humedad o sabotaje. Pero qué más da, ¿no? Capman detuvo su perorata y su sonrisa aumentó más si cabe, lo que llamó la atención de Logan. Algo estaba sucediendo y no tardó en descubrir de qué se trataba. Todas las miradas se fueron desviando atraídas hacia su espalda. —¡No es posible! ¡Debe de tratarse de una maldita broma! —maldijo Logan mientras se giraba hacia el agujero, por el que acababa de aparecer un zombi arrastrándose. Retrocediendo, giró la cabeza comprobando cómo ninguno de los presentes parecía dispuesto a ayudarlo. Solo el científico español le sorprendió protestando enérgicamente al resto de miembros del consejo. Les gritaba aireado, solicitando su rescate. Pero nadie parecía dispuesto a cambiar de opinión. Aquellos desgraciados habían firmado su sentencia de muerte bastante tiempo atrás, desde el momento en que no habían logrado sacar a los exiliados por el túnel y sellar la puerta principal. Era el tipo de cosas que aquellos malnacidos no perdonaban, a pesar de todas las veces en que se había jugado la vida por la ciudad. Arrinconado y de espaldas contra el muro, agarró la pistola y le disparó certero a la cabeza, que reventó ante los aplausos de su audiencia. Por desgracia, a los pocos segundos un segundo zombie asomaba por el agujero, sin que Logan tuviera tiempo de impedirle pasar. Tembloroso apuntó de nuevo a la cabeza de aquel repulsivo ser, y disparó, aunque en esta ocasión apenas alcanzó a escucharse un clic. —¿Era tu última bala? —dijo sarcástico Capman. Logan estaba furibundo. Se negaba a morir de aquella manera, mordido y devorado por un zombie. No tenía nada que perder, así que sujetó con fuerza la pistola, se lanzó hacia el zombie y la golpeó con violencia en la cabeza, una y otra vez, de forma tan salvaje que lo tumbó casi sin darse cuenta, por lo que pudo sentarse a horcajadas sobre su pecho y seguir machacándole la cabeza hasta dejarla hecha puré. Un tercer zombie comenzaba a asomar dubitativo por el agujero, así que decidió tomar la iniciativa. Miró la pistola ensangrentada que tenía en las manos y sin dudarlo, la arrojó hacia Capman, que fue cogido por sorpresa y no pudo esquivarla. El arma le impactó certeramente en la cabeza y le provocó una herida profunda en la frente. Logan tenía que actuar con rapidez. Tomó todo el impulso que pudo y corrió hacia el muro. Logró encaramarse de un salto y alcanzar con menos dificultad de la que esperaba la parte superior. —¡Carajo! Estoy más en forma de lo que creía —pensó orgulloso, dando las gracias a la adrenalina que debía recorrer su cuerpo en aquellos momentos. Tenía varios de los miembros del consejo a su alrededor, pero perplejos ninguno parecía dispuesto a reaccionar, mientras Capman gritaba arrodillado con las manos sujetando su ensangrentada cabeza. El resto retrocedió vacilante. —Bien, ¿quién es el siguiente? Aulló con tal fuerza que hizo que dos de los miembros del consejo trastrabillaran asustados y se cayeran del muro. Capman gemía. Notaba la cada vez más cercana presencia de Logan, que caminaba poco a poco hacia él sin dejar de hablar. —¿Necesitas a alguien de seguridad que venga a echarte una mano? Tengo el presentimiento de que el anterior jefe ha dimitido. —Hace exactamente 5 segundos. Y diciendo esto, Logan agarró la placa acreditativa que llevaba en el pecho y se la arrojó con desprecio. —No, tranquilo, por favor —balbuceaba Capman mientras Logan caminaba hacia él. —No me mates. No fui yo solo, fueron todos. —No, no te voy a matar. Puedes estar tranquilo. Soy mejor que ustedes, hijos de perra. Lo agarró por el hombro y lo lanzó muro abajo. —Ellos son los que harán el trabajo por mí. Capman tardó unos segundos en saber lo que estaba sucediendo. Le costó levantarse por culpa del dolor de partes del cuerpo cuya existencia desconocía. Pero no fue hasta que elevó la mirada y vio la cara de horror del resto de los compañeros del consejo cuando intuyó lo que estaba pasando. Justo detrás de él, por el agujero aparecía otro zombi. —¡Lo entiendo! ¡Lo entiendo! —gritaba mientras corría el muro y se apoyaba en él, alejándose todo lo que podía del zombi. —¡Ayúdenme a subir! Pero nadie hizo nada. Estaban demasiado atemorizados y se limitaban a observar la escena.
Vamos a hacer un trato, idiota. Si logras sobrevivir 15 minutos allá abajo, voy a dejarte salirte con vida, dijo Logan generoso. Creo que es justo. 5 minutos por cada una de las puertas allá afuera. Gapman no reaccionó, incapaz de comprender si la oferta de Logan era sincera. Dudó durante unos instantes ante la posibilidad de atacar a la que era la mayor de sus pesadillas, que se le iba acercando poco a poco mientras otro más asomaba ya por el agujero. Aquello era demasiado, por lo que comenzó a correr intentando esquivarlo. Apenas 6 minutos más tarde, Gapman era devorado lentamente por los 3 zombies que se habían ido apareciendo por el agujero. Logan miraba con satisfacción, obligando al resto de los presentes a presenciarlo. Mientras tanto, un nutrido grupo de ciudadanos de Utopía habían formado un concurrido grupo alrededor del muro, intentando adivinar qué estaba sucediendo al otro lado. Poco a poco, los gritos desgarradores de dolor de Gapman fueron desapareciendo para alivio de sus compañeros de consejo, aunque no los olvidarían jamás. Bien, el espectáculo terminó. Lárguense hasta que decida lo que sucederá a partir de ahora, sentenció Logan. Todos menos tú, científico de mierda. Capítulo 45. Mark sentía curiosidad por saber qué podía querer aquel tipo de él. Apenas le conocía, ni habían coincidido, pero su rudo aspecto resultaba amenazante en aquel momento, sobre todo después de haber ejecutado impasible a Gapman. En aquel momento se encontraban solos. Tony, la voz de su conciencia, había preferido quedarse en su torre de marfil, contrariado tras protestar enérgicamente por la decisión de abandonar a su suerte a todos aquellos pobres desgraciados que habían sido expulsados horas antes. «Me caes mal. No te soporto», comenzó diciendo Logan sin rodeos. «Pero a pesar de ello, tal vez te haya juzgado mal, ya que eres el único que se opuso a mi ejecución. En estos momentos tengo que decidir qué hago, aunque lo mínimo que sucederá es una revolución que acabe con esta dictadura esclavista». «¿Y cuál es mi misión en todo este asunto?», preguntó Mark. «Me vendría bien un poco de ayuda. Te aconsejo por parte de alguien con...» Logan no tenía muy claro cómo definir el concepto que tenía en la cabeza. «Con una inteligencia por encima de lo habitual y mucho sentido común», completó Mark, tan impaciente como arrogante. «Sí, bueno, defínelo como quieras, si así te sientes mejor. Pero las cosas van a cambiar y te conviene estar del lado ganador si quieres seguir disfrutando de nuestra hospitalidad, forastero», añadió Logan con cierta acritud, molesto por el tono de Mark. «¿Acaso me estás amenazando?» «Interprétalo como quieras. Yo solo te he expuesto los hechos». «Bien, te escucho», dijo escueto Mark, sin ganas de contrariar a aquel tipo. «Tus días encerrado en el laboratorio se han acabado. A partir de ahora, su uso estará restringido a las horas de trabajo comunitario que realizarás dirigiendo este lugar. Conmigo, por supuesto». «¿Dirigiendo? No te estoy entendiendo». «Puede que consideres que sea menos inteligente que tú, pero no soy un megalómano ansioso de poder. He dirigido a muchos hombres antes, pero siempre en la batalla, y soy consciente de que necesito a alguien por encima que supervise cualquier decisión que pueda formar». «No sé si me estás hablando en serio», señaló Mark sin acabar de creérselo. «Tu presencia garantiza una legitimación de mi autoridad frente al resto de miembros del consejo, y también de los civiles. Nadie se alzará de momento en nuestra contra. No pueden. Este invento se ha venido abajo y se necesitan medidas innovadoras y atrevidas. Y tu enfrentamiento de hace rato al consejo me ha demostrado que no eres un títere cualquiera». Mark no dijo nada esta vez. Permaneció en silencio meditando las palabras de Logan. «¿Y podría seguir con mis investigaciones?», dijo por fin. «Sí, pero compaginándolos con tus nuevas labores. Soy consciente de la importancia de esos estudios para el futuro de todos». «¿Y cómo quieres empezarlo, entonces?», dijo Mark. «De momento buscando a alguien que tape ese maldito agujero e impida que continúen entrando zombies por él. Más tarde te contaré el pequeño secreto de esta ciudad. Ahora que estás encerrado en ella, da lo mismo que lo conozcas». Capítulo 46. Logan dejó a Mark intrigado durante las siguientes horas. Antes de satisfacer su curiosidad, había muchas otras cosas más por hacer. La gente estaba intranquila,
sumergida en el desconcierto que provocaban los rumores que llevaban horas circulando por Utopía. La excusa del pretendido simulacro llevado a cabo horas antes no había convencido a nadie, y mucho menos después de la repentina decisión de levantar aquel muro y sellar la puerta principal sin que el grupo que había partido regresara. El miedo se había instalado entre los residentes de la ciudad, incluyendo a los miembros del consejo, que no habían sabido reaccionar a todo cuanto había ido sucediendo a lo largo de las últimas horas. Por si fuera poco, habían sido despojados del poder que habían comprado años atrás con sus inmensas fortunas. Tras tapar el agujero y reforzado el muro, Logan dirigió algunas palabras de tranquilidad a un público que lo escuchaba agradecido sin interrumpir en ningún momento. Estaban deseosos de cualquier tipo de información y les resultaba reconfortante que ésta no les llegara del consejo. Con verdades a medias, Logan y Mark lograron enmascarar la tragedia ocurrida en las puertas del túnel y apartar la responsabilidad de los miembros del consejo, evitando el caos que hubieran supuesto revelar la verdad. El resumen de su exposición era simple. Las maniobras preventivas habían sido interrumpidas por sorpresa por la manapunta, y nada se había podido hacer para evitar la masacre. Debido a este fracaso y en un acto de asunción de responsabilidades, los miembros del consejo dimitían de forma voluntaria del gobierno de la ciudad y lo dejaban a manos de quienes habían solventado la crisis. «¿Y ahora qué?», preguntó Mark, una vez se quedó a solas con Logan. «¿Cuál es tu siguiente paso?» «Yo me encargaré de comprobar la seguridad del lugar, mientras tú puedes ir cerciorándote del estado de los suministros. Con esos bichos apostados allá afuera, no sé cómo lo haremos para seguir proyectando víveres al almacén». «¿A qué te refieres? ¿No cuenta Utopía con todo lo necesario para ser autosuficiente?», preguntó Mark extrañado, sin comprender lo que decía Logan. «Bueno, no del todo. A partir de ahora, las cacerías se han acabado, cosa que yo personalmente agradezco». «Creía que toda la carne se obtenía de animales en cautividad», dijo Mark, recordando alguna conversación con Tony al respecto de la imposibilidad de encontrar el lugar donde pastaban los animales. «No me puedo creer que esos cabrones no te contaran nada de nuestras cacerías furtivas», dijo Logan sorprendido. «¿De dónde creías que salía toda la carne? A partir de ahora habrá que buscar alternativas. Apretarse el cinturón e intentar que las reses existentes se multipliquen a tiempo. La suerte es que el número de ciudadanos se ha visto reducido a la mitad». «De todas formas, creo que el almacén está hasta arriba en estos momentos», continuó diciendo Logan, a la vez que le indicaba que le siguiera. «Podemos ir ahora y así lo supervisaremos. Está cerca, como todo en Utopía». A Mark no le hizo ninguna gracia la sonrisa de Logan. Era la primera vez que lo veía con una expresión como aquella, y estaba claro que había intentado contenerla. «Vamos», insistió, indicándole que acelerara el paso. «No disponemos de mucho tiempo». En menos de 10 minutos llegaron hasta un edificio rectangular, el único que había en la ciudad con esa forma, aparte del pabellón de laboratorios. Logan se adelantó unos pasos, y tras acercar su mano a un sensor, la puerta se abrió. «Peculiar sistema para abrir un simple almacén de comida», señaló Mark, que entró detrás de Logan. El lugar estaba poco iluminado. Un largo pasillo con puertas a ambos lados conducía hasta una entrada situada al fondo, a unos 20 metros. «Bueno, ya sabes cómo es la gente. Si todo el mundo pudiera entrar, este lugar estaría vacío en menos de un mes», dijo Logan, que volvió a sonreír. Aquello incrementó la inquietud de Mark. «Dime qué te hace tanta gracia», inquirió Mark, algo molesto. «Pues pasa y compruébalo tú mismo», dijo Logan, mientras tecleaba un código en un nuevo panel lateral que abría aquellas enormes puertas metálicas. Mark avanzó siguiendo las instrucciones de Logan, lleno de curiosidad por observar aquello que con tanto empeño mantenía oculto al consejo. Cuando por fin asomó la cabeza y pudo verlo, descubrió otro lugar de pesadillas digno de la macabra colección que llevaba coleccionando en su mente a lo largo de los últimos años. Capítulo 47. Mark tardó unos segundos en reaccionar. A su mente le costaba comprender el horror de lo que veía. Era imposible procesar todo aquello, incluyendo aquel intenso olor a podredumbre que atacó su olfato y le terminó provocando arcadas. «Ya me imaginaba yo que eras de los de estómago delicado», dijo Logan de aparente un buen humor, disfrutando de la escena. «Mucho hablar de zombies y mucho experimentar con ellos, pero a la hora de la verdad eres otra nenaza incapaz de digerir las cosas. Ten cuidado, si vomitas tendrás que limpiarlo tú mismo. A la señora de la limpieza se la comieron esos malditos durante la operación Éxodo de las narices». Mark no dijo nada. Le resultaba paradójico que
escuchar unas palabras que no le definían en absoluto, y no le quedaba otro remedio que asumirlas, ya que motivos de sobra había dado para merecerlas. Pero lo que le asqueaba de lo que contemplaba no era la escena en sí, era el hecho de pensar que un ser humano fuera capaz de llevar a cabo semejante atrocidad. ¿A quién demonios se le podía haber ocurrido algo así? Habría que estar muy enfermo para idearlo. Pero por supuesto no creía que Logan compartiera su parecer, así que obvió cualquier intento de debatir con el mercenario, quien parecía tenerlo asumido sin más. ¿Cómo es posible todo esto? Preguntó Mark, balbuciente. A mí no me mires. Me limito a hacer mi trabajo. Yo no he inventado este mundo. Hago lo que tengo que hacer, de lo contrario otros lo harían por mí. Como si el martillo pudiera escoger el clavo. Mark casi apreció la ironía en aquellas circunstancias. Frente a aquella enorme sala que se hundía en la tierra y con la superficie aproximada a un campo de fútbol, el lugar era oscuro, iluminado por algunos focos cenitales. Estaba dividido en dos zonas delimitadas por una especie de puente que conducía hasta una puerta. A la izquierda, un enorme pozo de alrededor de 4 metros de profundidad excavado en la tierra que contenía un número indeterminado de zombies agolpados y hacinados, chocando entre ellos, caminando lentamente sin rumbo y golpeándose. Zombies. Siempre zombies. Mark era incapaz de entender aquella atracción humana hacia aquel depredador surgido de la nada, del que parecía incapaz de separar, a pesar del ineludible destino mortal que parecía acompañarlos tarde o temprano. A la derecha, encerrados en tubos de cristal, puede contemplar cientos, puede que miles de humanos clonados, clonándose en algunos casos. Y lo peor es que no tardó ni un segundo en deducir lo que estaba sucediendo. 2 y 2 suelen ser 4. Aquello no estaba ahí con fines científicos. Aquello era un inmenso criadero de reses humanas. El líquido de esos tubos, ¿dónde se mantienen a esos seres? Comenzó a preguntar Mark sin saber muy bien hacia dónde conducir exactamente la cuestión. ¿Te refieres a los clones? Completó Logan al ver que Mark era incapaz de pronunciar aquella palabra. Es una larga historia. Está todo en los papeles que hay en el laboratorio central, al otro lado de la puerta. Ahí, a unos 100 metros al fondo. Tendrás que pasar por en medio de todo eso, aunque no sé si eres capaz de hacerlo. Mark miró de arriba abajo a Logan, indignado por sus palabras. Cansado de tanta condescendencia por parte de un tipo que no debía tener ni los estudios primarios, lo hizo con tanta firmeza que Logan se sintió atravesado. Le cambió el semblante y la actitud hasta el punto de que no volvió a hacer ningún comentario sarcástico al respecto. Es una historia tan larga como lamentable, continuó Logan serio. Ven, sígueme, te la contaré mientras bajamos. Estaba convencido de que esos miserables del consejo te habrían puesto al corriente de sus prácticas genocidas. Pero por tu cara veo que no es así. De lo cual en cierta forma me alegro. Nunca podría entenderme ni respetar a alguien que participara en esto. Sí, pero tampoco has hecho nada por evitarlo, sentenció Mark mientras acompañaba a su interlocutor por el pasillo que atravesaba la zona, que dividía el lugar entre zombies y clones. Logan no dijo nada. Agachó la cabeza avergonzado y continuó caminando mientras decidía por dónde poder comenzar la historia. Capítulo 48. El principal problema a la hora de fundar este lugar fue dotarlo de recursos naturales que lo hicieran autosuficiente. Era una mera precaución por si llegaba una situación como la actual. Logan hablaba mientras conducía a Mark a través del macabro puente. Solventar el tema de la energía eléctrica fue lo más sencillo. Las inmensas placas solares situadas en los bordes de la cúpula superior se encargaban de ello, ayudadas por los generadores de tierra. Los cultivos que rodean la ciudad en su parte noroeste proporcionan algo de fruta, verduras y hortalizas, sobre todo a los miembros del consejo, mientras que las vacas y las gallinas que hay cerca de aquí se encargan de cubrir de otros nutrientes básicos. El problema viene, siguió diciendo Logan sin dejar de caminar. Cuando llegó la hora de establecer una fuente de alimentación que dotara por sí sola de los suministros necesarios para abastecer a una población de alrededor de 500 personas, todos los cálculos que se realizaron fracasaron. A pesar de que la recompensa ofrecida por solventar el problema era de tan sustanciosa como podrías imaginar. Para que te hagas una idea, dar comida a las reses suficientes para alimentar a toda la población resultaba técnicamente imposible, ya que consumían más de lo que aportaban. Claro, para un kilo de carne de vaca se requiere 15.000 litros de agua, indicó Mark. Pero todos los problemas se solventaron con la llegada de un científico loco. Le llamaban Doc. Y es el tipo más siniestro que he tenido el disgusto de conocer. Mark
estuvo a punto de interrumpirlo. ¿Doc? Era posible que fuera el mismo tipo que conociera en Estados Unidos muchos años atrás durante su estancia como investigador en la base militar. De la noche a la mañana solventó el problema. Aunque la solución creó un cisma entre la gente del consejo que se alargaría durante mucho tiempo. La idea básica consistía en capturar zombies y alimentar con ellos a clones. Todo a través de un complicado proceso que ni entiendo ni me interesa. Está todo explicado ahí, dijo Logan señalando la mesa a la que se estaba llegando, situada en el extremo de una sala completamente equipada de instrumentos científicos, al igual que el laboratorio donde llevaba tiempo trabajando. Carne humana. Se han estado alimentando de carne humana todo este puto tiempo, exclamó Mark, supurando repugnancia por todos sus poros. Peor. Carne humana creada a partir de zombies, matizó Logan. ¿Y tú lo sabías? Preguntó de nuevo incrédulo Mark. Sí. Por desgracia, lo sabía. Éramos muy pocos los que conocíamos el origen de la carne que comíamos. El sabor al principio da una cierta repugnancia, sí. Pero con el tiempo te acostumbras. Están enfermos, dijo Mark. Hay parte de justicia divina en ello. Los zombies intentan devorarnos a nosotros y nosotros nos lo comemos a ellos. Mark hubiera podido apreciar la ironía de aquel comentario en cualquier otro momento, pero en aquel instante su cerebro estaba procesando demasiada información. La pieza que le faltaba en todo aquel monumental rompecabezas para exterminar a los zombies podía estar ahí, en la explicación que acababan de darle, y necesitaba ser capaz de desentramar la madeja. La explicación rápida, siguió Logan mientras Mark escuchaba con una parte del cerebro y pensaba con la otra. Se resume en que nos dedicamos a cazar zombies que luego eran procesados ahí abajo, en aquella máquina, que los convertía en nutrientes para clones. Además, crecían de una forma más rápida de lo habitual. Esos ahí son los más antiguos, y apenas tienen 2 años. Mark se acercó a uno de los tubos de los que le hablaba Logan, y comprobó cómo el cuerpo del clon que había en su interior parecía ser el de un humano de alrededor de 15 años. «Es tan increíble como horripilante», dijo Mark, cuando por fin pudo abrir la boca. «Debe de ser lo más macabro que he presenciado en mi vida. ¿Qué será lo próximo? ¿Hasta dónde llegaremos con esta escalada de despropósitos en pos de la supervivencia?» «Te entiendo, pero en el fondo hiciste como el resto. Comías y te callabas, sin preguntar. ¿Por qué eso te resultaba más fácil? Porque no me dirás que no sospechabas que algo raro estaba pasando cuando no viste a ningún animal dentro de los límites de Utopía. Cuando probaste por primera vez su sabor o cuando te percataste del tono blanquecino amarillento de la piel de todos los habitantes de este lugar. ¿O sí? Por Dios, ¿de dónde creías que salía toda esa carne? Mark no dijo nada. Era consciente de la realidad de aquellas palabras, por lo que prefirió seguir haciendo lo mismo que hasta aquel momento y mirar hipócritamente hacia otro lado, centrándose en el dato que flotaba en el ambiente y que estaba a punto de ver. Nutrientes, pensó. Esa era la palabra clave, la base de todo, la X de la ecuación, que por fin aparecía. ¡Eureka!, exclamó con tal fuerza y euforia que llegó a asustar a Logan, sorprendido ante aquella muestra de efusividad. Mark comenzó a dar saltos cerrando los puños y gritando. ¡Sí! ¡Sí, sí, por fin! He estado ahí durante todo este tiempo, delante de nuestras puñeteras narices, riéndose de nosotros, de nuestra ingenuidad, de nuestra estupidez. Por fin. Sé cómo eliminarlos para siempre. Capítulo 49. Miedo. Por primera vez, Mark tenía miedo a la muerte. Un miedo como nunca había sentido. Y al contrario de lo que pudiera parecer, no se trataba de un miedo egoísta ante la posibilidad de desaparecer. Se trataba de miedo a que se pudiera perder el conocimiento de lo que había descubierto sin transmitírselo a alguien. Miedo ante la certeza de que nadie más lograría descubrirlo a tiempo. Porque el modo de eliminar aquella plaga tenía su base en múltiples elementos concatenados en lo que había ido descubriendo a lo largo de los últimos años. La forma en que un científico se convertiría en un zombie. La suerte de haber descubierto Utopía. La buena estrella de descubrir en aquella isla africana Hero Wilhelm Canaris. Y todo lo que había aprendido de los zombies y tantas otras cosas. Suerte y perseverancia, reflexionaba Mark. Mark temblaba bajo la atenta mirada de Logan, que en varias ocasiones se temió que hubiera perdido la cordura. Pero era todo lo contrario. Sus nervios provenían del temor de que con él desaparecería aquel conocimiento para siempre.
Tras varios minutos asimilando la información, por fin fue capaz de abrir la boca con la intención de verbalizarlo y compartirlo con Logan. Amigo, gracias a este pozo de inmundicia, a este macabro templo de la ignominia humana, he descubierto cómo erradicar esa asquerosa plaga. Comenzó diciendo Mark sin tener muy claro cómo expresarse frente a alguien como Logan, y preguntándose dónde demonios estaría Tony, quien últimamente parecía más relajado y ausente que de costumbre. Intentaré no regodearme en términos científicos y ser tan claro como pueda. Bien, perfecto. Pero será mejor que te des prisa, dijo Logan, molesto por tanta ceremonia retórica. No tenemos todo el día, y empiezo a pensar que te has vuelto totalmente loco. Mira, a lo largo de las últimas décadas, el ser humano ha intentado combatir a los zombies de todas las formas y maneras posibles, intentando erróneamente descubrir su funcionamiento, ¿no? Su razón de ser. Pero todo eso da igual, porque en realidad son solo una herramienta destinada a erradicarnos. O quién sabe si a darnos una lección. Como sea, lo que nadie se había planteado es cuál es su fuente de energía. El mundo daba por hecho que se alimentaban de seres humanos. Grosso error, ya que lo único que intentaban era experimentar eso de exterminarnos de la faz de la Tierra. ¿Cómo demonios iban a alimentarse de humanos cuando ni siquiera poseen un aparato digestivo con el que procesar nuestra carne? Por Dios, si muchos de ellos lo llevan arrastrando por el suelo. Logan no decía nada. Permanecía callado, escuchando con atención aquella aburrida perorata, y comenzaba a impacientarse. ¿Energía solar, cinética? Siguió Mark mientras Logan se juraba que si escuchaba una pregunta más, se lanzaría sobre aquel tipo para darle tantos puñetazos como hicieran falta para hacerle reaccionar. No, en absoluto. Nada más lejos de la realidad. Capítulo 50. El plancton, mi estimado amigo. O mejor dicho, un sucedáneo de organismos microscópicos que, en vez de flotar en las aguas saladas o dulces de nuestros mares y ríos, lo están haciendo en el aire. Una especie mutada seguramente de Newton que flota por todo el planeta y del edafón que puebla el suelo. Ok, en otras palabras, sácaros, concluyó Logan, satisfecho por haber podido escuchar por fin el final de la explicación y por haberla entendido. Denominémoslo como quieras. Los detalles técnicos y peculiares de este organismo no los sabremos hasta que los examinemos bajo un microscopio, dijo Mark, impaciente por lanzarse sobre algún aparato con el que poder observar aquella maldita subespecie que tantos quebraderos de cabeza había ocasionado de forma no intencionada en su mera existencia, como objeto alimenticio de los zombies. De ese organismo se nutren esas malditas sanguijuelas, y en consecuencia esos desgraciados clones. Ahí ha estado la clave todo el tiempo, en ver que con esos seres se ha podido alimentar a su vez a otros. Todos pensábamos que se trataba de carne. Algo putrefacta, pero carne al fin y al cabo, dijo Logan algo desconcertado al descubrir aquella gran mentira que había vivido. O al menos eso nos dijo ese científico loco. ¿Qué fue de él? Preguntó Mark, intrigado por el destino y paradero de aquel chiflado con el que se había encontrado tiempo atrás en los Estados Unidos, y que desde luego parecía una eminencia en el género zombie. Se fue huyendo, de hecho. Apareció una mujer armada hasta las cejas con el único cometido de matarlo. Intentamos protegerlo, pero esa chica era como un diablo. Pude verle los ojos y solo había rabia y muerte. Era como un volcán en erupción cuya única finalidad fuera reventar sobre aquel pobre desgraciado. Logramos impedir que lo matara, pero nos fue imposible atraparla, por lo que el tal Doc escapó por patas antes de que lo intentara de nuevo. Pasan los años, pero hay cosas que no cambian, reflexionó Mark. Pero no divaguemos más. Ha llegado el momento de buscar la manera de acabar con la fuente de alimento de esos desgraciados y extinguirlos de una vez por todas. Bueno, dicho así parece muy sencillo, pero si solo se tratara de quitarles la batería como a un portátil... Bueno, no veo cómo podrás lograrlo, para serte sincero, señaló escéptico Logan. Si no ha sido posible eliminar a los zombies durante todo este tiempo, dime cómo pretendes acabar con algo que ni siquiera ves. Del mismo modo como he acabado con aquellas bacterias y virus, gérmenes, o cualquier tipo de microbio que nos moleste. No hay ningún tipo de diferencia. El problema principal con los zombies residía en el hecho de compartir con alta compatibilidad genética. Crear cualquier cosa que acabara con ellos hubiera significado eliminarnos a nosotros mismos. Pero no sucede lo mismo con esa partícula. Te veo muy confiado, dijo Logan, meditando la explicación de Mark.
Pero dime, ¿cuáles pueden ser las consecuencias derivadas para el resto del ecosistema? Mark no dijo nada. Dudó durante unos segundos, extrañado de que alguien como Logan pudiera haber proferido una pregunta tan acertada. Para serte sincero, no lo sé. Imagino que nos la tendremos que jugar y elegir entre la salvación de la raza humana y el posible perecimiento del planeta. O al menos la posibilidad de someterlo a un cambio radical. Sea como sea, confío en que la naturaleza no haya sido tan estúpida como para crear un microorganismo de cuya sola existencia dependa la supervivencia del planeta. Muy confiado te veo con todo este asunto, repitió Logan retirándose. En pura pose. Si hay algo que he aprendido es que las cosas cuanto más cuadran sobre el papel, menos lo hacen en la práctica. La experiencia me ha enseñado a lo largo de los últimos años que los planes nunca salen bien. Mientras Logan se marchaba y lo dejaba solo en aquel lugar, Mark miró a su alrededor satisfecho. Siempre había pensado que la solución de aquel apocalipsis pasaría por una gran batalla final entre humanos y zombies, pero todo parecía señalar que se podría acabar con aquella plaga con la simple aplicación de raciocinio. La cuestión radicaba en saber si quedaba humanidad suficiente sobre el planeta para sobrevivir en aquellas condiciones tan precarias en las que estaba quedando el mundo. Sin sus mejores mentes, sin sus infraestructuras básicas, carentes de moral y con el miedo que algo pudiera reproducirse en el futuro con más virulencia todavía. Capítulo 51. Mark llevaba varios días encerrado en el laboratorio. Intentaba descubrir cuanto pudiera sobre aquella particular forma de vida microscópica en la que residían gran parte de los misterios que rodeaban a los zombies. Apenas comía o hablaba con nadie, incluido Tony. Aquella partícula diminuta no iba a resultar tan sencilla de eliminar como había supuesto en un principio. Las pruebas indicaban que, además de ser muy resistente, tendía a mutar con facilidad. Era como un programa informático diseñado solo para dos cosas: servir de alimento y defenderse de cualquier posible ataque exterior. Su creación era una verdadera obra de ingeniería por parte de la naturaleza. Entre los muchos pensamientos que circulaban por su cabeza mientras trabajaba en solitario estaba el hecho de resultarle imperdonable que hubieran clonado seres humanos con aquellos macabros fines alimenticios. Por supuesto, la coincidencia genética entre zombies y humanos era mayor que con vacas o pollos, por lo que sintetizar las proteínas y demás elementos alimenticios provenientes de los zombies para servir de sustento clónico era mucho más sencillo y rápido. Aquello como excusa para dormir mejor por las noches podía servir para el consejo, pero como aplicación práctica, era una aberración catedrática tan macabra como indigna del ser humano. Una de las cosas que tuvo tiempo de observar durante la investigación fue que las instalaciones que albergaban las zonas de los zombies y los clones se estaban blindadas por completo y preparadas para volar por los aires en caso de ser necesario. Era el mismo sistema que había fallado en el túnel, aunque en aquellas instalaciones parecía listo para inmolarse en el caso de haber cualquier peligro por parte de los zombies que había en su interior. Fue a las 2 semanas de su reclusión camino de la torre que seguía albergándole junto a Tony, cuando se fijó en la cúpula, la cual había oscurecido un poco, haciendo que la ciudad en general tuviera un aspecto más sombrío. «Habría que organizar una partida de limpieza, ¿no?», apuntó Tony al verle llegar, señalando la cúpula desde el balcón del primer piso de la torre, así como si le leyera el pensamiento. «Cada vez está más negra, y a este paso va a parecer que es noche cerrada todo el tiempo». «Viendo que el blindaje del túnel aguanta y no tenemos nada de qué preocuparnos aquí dentro, no creo que haya muchos voluntarios dispuestos a salir para algo tan trivial como limpiar la cúpula», respondió Mark. «Imagino que confíen en que alguien haga algo y los zombies desaparezcan». «Como hace toda la humanidad menos tú», añadió Tony. «Y así te va. Debes haber perdido otros 2 kilos esta semana, lo que me parece incluso poco, teniendo en cuenta de que no has comido nada desde... bueno, desde hace mucho tiempo». «Hace mucho que no como, pero tampoco tengo una sensación de hambre», contestó Mark, reflexivo, iniciando con esta frase un repentino silencio que dejó desconcertado a Tony. «Hola, tierra cupular a Mark, ¿me escuchas?». «Sí, por supuesto». «¿Cómo he podido ser tan necio?», se limitó a decir Mark. «Debo descansar más y pensar con mayor claridad. Es imperdonable no haberme dado cuenta de ese detalle hasta ahora». Capítulo 52. «¿A qué te refieres?», preguntó curioso Tony, mientras bajaban hasta la planta baja de la torre. «Es evidente. Yo no me alimento. Ergo, mi cuerpo se nutre también de esos microorganismos, lo cual quiere decir que podré investigar más fácilmente experimentando conmigo mismo, viendo la evolución y consecuencias de mi cuerpo. No dejamos de ser semi-zombies». «Bueno, algunos más que otros»,
dijo Tony, al que le hacía poca gracia compartir ese vínculo con aquellos endemoniados seres. Pero tú te alimentas también de comida normal. Sí. Debemos de tener una capacidad mixta de asimilación de alimentos. Un sistema polivalente. Dijo Mark mostrando sus manifiestas ganas por volver al laboratorio para comenzar a experimentar de nuevo. Espera. Le detuvo Tony al ver sus intenciones. Antes de recluirte de nuevo, espero que te dignes a compartir conmigo lo que hayas descubierto todos estos días. Pareces un alma en pena, vegetando entre el laboratorio y esa fábrica de comida. Bien. Me irá bien verbalizarlo de todos modos, dijo Mark deteniéndose un momento. Tengo una toxina. Biotoxinas, más bien, ya que es una sustancia artificial. Ok, sigue, deja de lado los detalles, ¿sí? Se acopla a la sustancia microscópica que alimenta a los zombies y las destruye. Por desgracia, no logro dar con una manera de que la propague o reproduzca con la suficiente velocidad como para expandirla en el tiempo necesario para acabar con el MZ-1. ¿MZ-1? Preguntó Tony, sabedor de que su amigo estaba deseando que le preguntara por ello. Sí, es el término con el que he denominado esa nueva especie submolecular. Micro-Z-1. Bastante oportuno. ¿No será más bien el diminutivo de Mark-Z-1? Dijo Tony, que notó que una sonrisa traviesa aparecía en el rostro de Mark. De todas formas, ¿qué pasará una vez que los zombies no tengan alimento? No tengo ni la más remota idea. Si te soy sincero, no me lo había planteado. Imagino que irán muriendo poco a poco de inanición hasta desaparecer. Hasta convertirse en abono para las plantas. Al contrario que tú, siempre pensé que encontrarías algo para devolver a la vida a los zombies. Se lamentó Tony. Una forma de curarlos o transformarlos de nuevo en humanos. Ese es el primer pensamiento simplista que nos venía a la mente a todos y cada uno de los científicos al comenzar a trabajar con el tema zombie. Hasta que te das cuenta de que la conciencia, aquella parte maravillosa que nos diferencia del resto de animales, ya no habita en ellos. Y tras descubrir el MZ-1, está claro que esos cuerpos, que en su día albergaron vida e inteligencia, son ahora meros portadores de esas condenadas microbacterias que los habitan. Interesante, pero no me lo había planteado, reflexionó Tony. Entonces, ¿qué nivel de conciencia tienen esas microbacterias parasitarias? ¿Son inteligentes? ¿Están organizadas? Mark no contestó. Se limitó a pensar en torno a la pregunta de su amigo, intentando determinar por qué demonios no se le había ocurrido a él mismo antes. He de admitir que cada vez te pareces más a mí, ¿eh? Dijo orgulloso Mark. El nivel de tus preguntas ha mejorado exponencialmente desde que viajas conmigo. No sé si se trata de un cumplido o me estás insultando. Mark se limitó a sonreír antes de continuar. Imagino que carecen de inteligencia, aunque desconozco si disponen de algún tipo de comunicación o conexión entre ellas, conformando un ser superior unido del mismo modo en que lo pueden estar hormigas o abejas. Ni siquiera sé si poseen conciencia de sí mismas. Por otro lado, está el hecho de que pueden lograr algún tipo de simbiosis fuera de lo común con su portador, ya que requiere que su cerebro esté muerto. Está claro que en casos como el nuestro, seguimos al frente del cerebro gobernando nuestros cuerpos, pero parece que en otros casos, como en el de Zafra, no es así. Yo no le daría muchas vueltas al caso de Zafra, indicó Tony con cara de asco al recordar al individuo en sí. Más bien creo que su locura es lo que lo empuja y no esas microbacterias. Sea como sea, ¿cuánto crees que tardarás en dar con algo que podamos usar para exterminarlos? No creo que tarde mucho a decir verdad. Ahora solo tengo que pulir algunos detalles y lograr que la expansión y reproducción de la sustancia sea máxima para que acabe con el MZ-1 en el menor tiempo posible. Capítulo 53. Ya casi, murmuró Mark satisfecho ante la nueva versión que tenía para eliminar al MZ-1. Habían pasado otras 3 semanas, que habían transcurrido tan deprisa que le daba la sensación de que hubieran sido únicamente 3 días. Sobre todo por los continuos descubrimientos que había llevado a cabo analizando los microorganismos del MZ-1 de su propio cuerpo. Había sido incapaz de detectar ningún tipo de inteligencia o reacción emocional en aquello. En ese aspecto los avances habían sido nulos, pero al menos parecían disponer del elemento con el que pondría fin a aquella especie de organismos del que se nutrían los zombies. Ahora, su principal objetivo era lograr la expansión y multiplicación de aquella sustancia, y necesitaba realizarlo con la rapidez necesaria para evitar el riesgo de que el MZ-1 evolucionara lo suficiente y se volviera inmune a ello. Era una carrera contrarreloj,
sobre todo si se tenía en cuenta dos aspectos que cada vez resultaban más adecuados, así como acuciantes. Por un lado estaban los millones de zombies que permanecen acampados fuera de Utopía, y el hecho irrefutable de que, de una forma u otra, aquellos seres siempre lograban penetrar en cualquier lugar que se propusieran. Además, por desgracia, Utopía distaba mucho de ser un lugar inexpugnable, a pesar de las apariencias. Y por otro lado estaba el tema de la cada vez más complicada convivencia bajo la cúpula, con disputas constantes y la tensión inevitable en cualquier confinamiento de carácter indefinido. Mark no quería ni pensar en lo que sucedería de saberse la verdad sobre la acontecida en el túnel, y sobre el origen de la carne que comían. Cualquier mínima sospecha prendería la mecha de una sangrienta revolución. Fue entonces cuando Mark lo escuchó. Nunca jamás había oído un estruendo siquiera similar a aquel. Era como sentir que el mundo se venía abajo. El estrépito inicial fue enorme, monumental, pero lo que vendría a continuación fue todavía más desconcertante. Era como escuchar el sonido de una bomba explotando en mitad de un parking, al que se sumara el maullar de una legión de gatos prendidos en fuego. Todo eso junto al estallido de miles, millones de botellas de cristal reventando en infinitos pedazos. Minutos antes Logan paseaba aburrido por las calles de Utopía, como lo llevaba haciendo durante el más de un mes que Mark había permanecido encerrado en el laboratorio. O el científico se daba prisa en descubrir lo que fuera que estuviera buscando, o acabaría subiéndose por las paredes de puro tedio. Por si fuera poco, la sensación de noche cerraba todas las mentes de los habitantes de Utopía, e iba en aumento conforme transcurrían los días. Intentó recordar en qué estación del año estaban para saber si la causa de aquella oscuridad pudiera ser la llegada del invierno, y se sorprendió al no poder recordar en absoluto en qué fecha se encontraba. Había perdido por completo la noción del tiempo. Levantó la cabeza para intentar discernir alguna estrella, cuando notó que algo no iba bien en lo que estaba contemplando. La cúpula parecía sucia, aunque algo no acababa de encajar, por lo que sin apartar la vista del cielo comenzó a correr hacia la torre que habitaba para coger unos prismáticos. Cuando por fin los tuvo y se asomó al balcón del último piso, enfocó la cúpula y la vista le provocó un escalofrío de tal magnitud que se extravió y estuvo a punto de caer al vacío. Lo que había sobre la cúpula no era suciedad, lo que en realidad le estaba tapando cada vez más la visión del cielo y las estrellas. Eran zombies, miles de ellos, que se acumulaban unos tras otros sobre los cristales, lanzándose en un intento hasta aquel momento fallido por atraparlos. Ahí estaban aplastados contra el cristal, moviéndose torpemente sin orden ni concierto, como arañas atrapadas en su propia red, reptando inútilmente de un lado a otro intentando morder aquella cosa transparente que le separaba de su objetivo. Logan se quedó petrificado por primera vez desde hacía mucho tiempo. No sabía muy bien qué hacer. Dudaba entre dar la alarma, con el consecuente pánico que provocaría, o informar discretamente a Mark. Cuando por fin reaccionó, lo hizo para volver a levantar sus prismáticos y observar de nuevo aquella escena de pesadilla. ¿Cuánto peso podrá resistir la estructura?, se preguntaba Logan, cuando el azaroso destino decidió intervenir y responder, cayendo sobre él. Literalmente. Lo primero que escuchó fue un fino crujido sobre su cabeza, como el del hielo al contacto con un líquido muy caliente, seguido de un chasquido que anunciaba lo que inequívocamente iba a suceder. La cúpula se acababa de resquebrajar y se estaba viniendo abajo, cayendo sobre los habitantes de Utopía. Frustrado ante la impotencia de no poder hacer nada frente a la pesadilla de ciernes, se había obligado a contemplar desde una posición de privilegio cómo la gente que caminaba por la calle quedaba hecha añicos. Toneladas y toneladas de cristales derrumbaban sobre los sorprendidos transeúntes y los destrozaban. Apenas unos instantes después, miles y miles de zombies llovían sobre la ciudad. Se estrellaban sobre el suelo. Se despedazaban irremisiblemente. Se destrozaban sobre el asfalto, componiendo una escena indescriptible. Carne picada esparcida por las calles de Utopía, aunque al menos parecía carne muerta, inmóvil. Tras el susto inicial, Logan suspiró aliviado al ver los zombies reventados e inofensivos. La tormenta de seres desmembrados continuó durante un rato, aunque al cabo de unos minutos, se dio cuenta de que cada vez se rompían menos, y los que sobrevivían tenían mayor movilidad. ¿Qué hacer? Nadie, ni él, era capaz de reaccionar ante semejante panorama. Y lo peor fue que, pesados 10 minutos, ya había zombies que caían sobre una montonera de compañeros suyos y eran capaces de levantarse y comenzar a caminar. Lo hacían heridos, con torpeza más de lo habitual, pero caminaban. Y cada minuto que pasaba la situación empeoraba. Consciente de que no le quedaba otro remedio que reaccionar si no quería quedarse atrapado en aquella torre,
y decidido a sobrevivir a aquella nueva catástrofe, comenzó a correr hacia el único sitio que se le ocurrió, el nuevo laboratorio de investigación de Mark en la fábrica de procesado de carne. A toda velocidad emprendió el camino, con la única preocupación de esquivar los cadáveres que llovían desde el cielo. La situación a pie de calle era una auténtica pesadilla, incluso dejando de lado el hedor desprendido por aquellas criaturas. Contemplar cuerpos que se movían destrozados y esparcidos por la acera representaba una escena capaz de acabar con la cordura de cualquiera. Y por si fuera poco, no se dejaba de escuchar cómo seguían cayendo, aquí y allí, como un goteo incesante. De vez en cuando, desde algunas de las torres se podían escuchar los gritos de algún superviviente pidiendo auxilio. «Pobres desgraciados, no se atreven a salir», se lamentó mientras corría asustado. «Están muertos, condenados por su cobardía. Se creían a salvo en su castillo de cristal». En silencio, Logan aceleró. Cada vez había más zombies levantándose tras la caída, dispuestos a explorar aquel nuevo lugar al que tantos meses llevaban ansiando a entrar. Capítulo 54. Logan entró corriendo con el complejo de transformación de alimentos, donde Mark estaba ultimando los preparativos de su investigación microcelular. «Creía que no llegaría», dijo agotado. «¿Viene solo?» «Eso parece». Mark se asomó preocupado por la puerta, viendo cómo algunos zombies estaban ya cerca. «Hemos de cerrar la puerta blindada», indicó Logan preocupado por primera vez desde hacía mucho tiempo. «Tenemos que esperar». «¿Esperar a qué? Si no lo hacemos pronto será demasiado tarde. Es mejor cerrar y no llamar demasiado la atención». Al cabo de unos segundos, Mark suspiró aliviado. «Condenado Tony, siempre apurando hasta el final», pensó ya más tranquilo al ver cómo su amigo aparecía por detrás de una esquina y llegaba hasta el complejo casi sin aliento. «Ya era hora», suspiró Mark aliviado mientras cerraba la puerta y pensaba en lo incierto del destino que se abría ante ellos. «Me sorprendió durmiendo la siesta», se justificó Tony, que abrazó a Mark. «Menos mal que vi al pirado de Logan corriendo y decidí seguirlo. Me veo comiendo esa puñetera carne aquí encerrado durante el resto de mis días», murmuró Logan, caminando por el pasillo central pensando en si no hubiera sido mejor morir semanas antes en el túnel junto con el resto de los exiliados. «Increíble», fue lo único que alcanzó a decir Mark. «Lo han conseguido de nuevo. Siempre lo hacen. Aunque esta vez albergaba algunas dudas. Hay que reconocer que tienen un ingenio bastante peculiar», dijo con cierto asombro y ante la mirada incrédula de Logan. «Eres un raro de narices. Casi diría que los admiras», dijo Logan sin poder reprimirse. «Sea como sea, ¿cuál es el plan ahora?» «Salir todos de aquí, así de sencillo», respondió Mark sin dudarlo. «No nos podemos arriesgar a que entren en el complejo, porque lo van a hacer, sobre todo si está Zafra con ellos. Hemos de escapar y continuar con nuestra labor en algún lugar más seguro. Aunque es una lástima, pues creo que lo tengo todo bastante embastazado». «¿Y tiene el señor alguna idea sobre cómo salir de aquí sin ser mordido en el intento?», preguntó Logan, algo cansado de los acertijos implícitos en las respuestas de Mark. «Porque no sé si su excelencia se habrá dado cuenta de nuestra delicada situación, rodeados de esos apestosos muertos de hambre». «Por supuesto que la tengo, y desde hace semanas», afirmó Mark, para satisfacción de Logan y Tony. «Comencé a dar un plan de fuga desde el día en que llegué aquí, en previsión de que algo así pudiera suceder. Pensé que me llevaría más tiempo, pero el descubrimiento de este sitio facilitó muchas cosas». «¿A qué te refieres?», preguntó Tony extrañado, ante la seguridad de su amigo y la referencia que había hecho hacia las instalaciones a las que estaban en aquellos momentos. «Lo primero que hice, nada más encontrar este lugar, fue estudiarlo a fondo, hasta el último de sus rincones», comenzó a relatar Mark. «Y no tardé en descubrir que hay un complejo sistema de alcantarillado en el que converge todas las cloacas de Utopía para salir al exterior y ser vertidas en Dios sabe dónde. Se accede a él a través de una vieja escotilla medio oxidada que permanece semioculta detrás de aquellas mesas». «No entiendo a lo que te refieres», dijo Logan, sospechando temerosa la idea de Mark. «¿No me estarás diciendo que vamos a escapar por el mismo conducto rectal por el que sale toda la mierda de Utopía?» «No. Te estoy diciendo que sé de una forma de escapar de este infierno», matizó Mark. «Y en efecto es una forma en absoluto glamurosa. Pero la decisión de seguirme es toda tuya». Logan no dijo nada. Refunfuñó en silencio y sopesó posibles alternativas que no acababan de tomar forma en su mente. «Podríamos esperar algunos días para ver si las cloacas se despejan un poco, ¿no?», dijo Tony aprovechando el silencio reinante en la sala.
Digo, teniendo en cuenta la gran cantidad de gente que la habrá palmado, y que lo hará a lo largo de los próximos días, no sería de extrañar que en breve no hubiera nadie, bueno, cagando allá afuera. Mark lanzó una mirada de desaprobación ante el comentario de mal gusto que acababa de escuchar, aunque coincidió con Logan que podía haber algo de razón en aquello. «No tengo ninguna prisa en nadar en esas cloacas», dijo Logan satisfecho. Mark asintió ante la posibilidad de seguir unos cuantos días más investigando. Capítulo 55. Al cabo de 3 días iniciaron por fin el plan de escape del complejo de procesado alimenticio de la ciudad. La escotilla que conducía hasta las alcantarillas estaba situada junto a unas mesas, al lado del área residual por donde se vertía automáticamente el líquido amniótico en el que estaban sumergidos los clones y los restos no procesados de los zombies que no eran utilizados. «Todo tuyo», dijo Logan mirando a Mark una vez estuvo frente a la pequeña escotilla del colector que conducía hasta el sistema de alcantarillado. «Eres el que más prisa parece tener por salir de aquí». Mark se agachó y agarró con fuerza la pesada tapa redonda. «Esto tiene pinta de no haber sido abierto desde hace siglos», dijo Mark mientras su rostro enrojecía por el esfuerzo. «¿Podrían ayudarme?», añadió mirando a Tony. «Mira, me gustaría, pero estaba pensando en cosas más interesantes», dijo Tony sonriendo al contemplar a su amigo llevando a cabo una labor física. «¿Cómo por qué las tapas son siempre redondas?». «La respuesta es bien sencilla, analfabetus», suspiró Mark haciendo más fuerza todavía. «Una tapa redonda nunca podrá caerse por el mismo agujero que tapa». «¿Seguro?», dijo Logan pensando con curiosidad en el tema. «Sí, se podría decir que un triángulo de Regulus podría cumplir con esa misma función, pero una tapa con la forma redonda es mucho más fácil de mover al desplazarse como una rueda, cosa que comprobaremos en cuanto logre sacar esta de aquí». Logan había estado escuchando, interesado, aquella larga e innecesaria explicación que había dado Mark. Estaba a punto de tener piedad y ayudarle cuando éste logró por fin quitar la tapa teniendo gritar por satisfecho dejando sacar su rabia contenida. «¡Sí!», dijo mientras caía de culo sobre el suelo y tiraba la pesada tapa lejos de ellos. «Bien, ya era hora», optó por decir Logan, mientras asomaba temeroso ante la posibilidad de que varios metros más abajo hubiera zombies que les bloquearan la única opción de salida que tenían en aquel momento. El olor que brotó del agujero fue nauseabundo, de lo peor que habían percibido nunca, y aquello viniendo de alguien como Logan significaba mucho. «No recuerdo algo así desde mis primeros días en las guerras zombies», dijo con un tono que tenía un cierto componente de nostalgia. «Vaya, qué peste, por Dios», agregó Tony. «Por una vez estamos de acuerdo en algo». «Si le sirve de consuelo, esa sensación desaparecerá poco a poco», dijo Mark echando un vistazo con su linterna al agujero del que provenía aquel hediondo olor. «Es cuestión de aclimatarse. Su cerebro no está acostumbrado a ese tipo de exposición. Al menos no hay ni rastro de zombies allá abajo. Me temía que pudiera estar infectado». «¿Estás seguro de que lo vamos a hacer?», preguntó Nini, viendo cómo Mark comenzaba a descender por la escalerilla que conducía al sistema de alcantarillado. «En absoluto. Creo que debe de ser una de las cosas más improvisadas que he hecho en toda mi vida», respondió serio Mark. «Pero no tenemos ninguna otra opción, ¿o sí? Incluso a mí me resulta complicado concentrarme con todos esos zombies aporreando día y noche las paredes. Es cuestión de tiempo que entren, solos o ayudados por Zafra. Demasiada presión para concentrarse». Y diciendo esto, siguió descendiendo poco a poco por las asideras del estrecho túnel cilíndrico que conducía hasta las alcantarillas. «¿Cómo están las cosas allá abajo, jefe?», preguntó Logan asomando la cabeza por el agujero. «Muy poco higiénicas. Al menos no hay zombies a la vista». Mark se calló durante unos segundos. Intentó escuchar algún ruido sospechoso o presentir algo con aquellas habilidades sensoriales que no acababa de controlar tan bien como él quisiera. «Ugh, esto en verdad es asqueroso», dijo finalmente Mark. «Además de la mierda de los habitantes de Utopía, está toda la mierda y toda la basura proveniente del procesado de fábrica de alimentos clónicos», dijo Logan desde arriba. «Este nauseabundo hedor proviene de alto contenido orgánico de esa sustancia alimenticia», explicó Mark intentando ver algo en medio de toda aquella oscuridad. «Toda esa charla me parece muy bien, pero ¿hay zombies abajo?», preguntó Tony paciente. «No, ninguno. Pueden bajar tan rápido como puedan. Y nos pondremos en marcha». Tony y Logan comenzaron a descender poco a poco, temerosos de que Mark pudiera equivocarse y no hubiera visto zombies por culpa de la poca luz reinante. «¡Ugh, vaya olor! ¡Es mucho peor de lo que parecía desde allá arriba!», exclamó Tony a punto de vomitar.
La próxima vez avisa con tiempo del plan de escape. Y nos pondremos, no sé, mascarillas, porque esto es insoportable. Logan estaba a punto de recriminar a Tony por las quejas cuando inhaló la primera bocanada de aire subterráneo. Prefirió cerrar la boca antes de malgastar el oxígeno de sus pulmones y tener que rellenarlos de nuevo respirando aquella cosa que parecía quemarle la garganta. Y ahora, a cruzar los dedos y rezar para que estos túneles conduzcan a algún sitio, dijo Mark, el único que se atrevía a abrir la boca de todos ellos.